Bernabé. Muy buenos días a nuestra comunidad universitaria de la Universidad Estatal Amazónica. ¿Cómo están en este día viernes 16 de octubre, dos días antes de nuestro aniversario? Nuestro aniversario cayó en domingo, pero ahora estamos festejándolo desde el 13 al 23 con estas jornadas de derechos humanos para la Amazonía. O desde la Amazonía. Hemos tenido y hemos recorrido hasta el día de hoy varios derechos. El día martes 13 comenzamos con el defensor del pueblo hablándonos sobre lo que significa el derecho humano, pero además el derecho humano enfocado en nuestra región amazónica. Luego tuvimos lo que es el derecho de la mujer, hablándonos de lo que es el feminismo, de cuáles son las corrientes feministas y por qué es tan importante trabajar y seguir trabajando en lo que es el derecho a la mujer, el derecho laboral de la mujer y el derecho que todas las mujeres nos merecemos, tanto en los círculos políticos como en los círculos sociales. También el día de ayer tuvimos a Sibel Martínez, que nos dio una charla magnífica con datos lamentablemente alarmantes en la región sobre lo que es el derecho a la niñez, el derecho de nuestros niños y niñas aquí en nuestra región amazónica. Hoy tenemos otro derecho, el derecho del adulto mayor. Este derecho que a veces no lo tenemos tan consciente, no tenemos este derecho que, consciente de decir vamos a llegar a una edad en donde vamos a estar jubilados, en donde tenemos varios trabajos, varios derechos que estamos trabajándolos diariamente. Y aquí está el día de hoy la Universidad Estatal Amazónica hablando y poniendo en tapete el derecho del adulto mayor. Para este día, tenemos que nos va a dar nuestra bienvenida la señora vicerrectora administrativa, doctora María Victoria Reyes, quien nos está acompañando y nos va a acompañar durante todo este tiempo de derechos, quien nos va a dar la bienvenida a esta nuestra casa de estudios, sin antes mencionarles que recuerden, contamos 18 años. 18 años de tener una existencia en la región amazónica, en las 6 provincias de la Amazonía, con 2 sedes, una matriz, un centro de investigaciones y posgrados y 4 estaciones científicas. 4 además maestrías que las vamos logrando y las vamos haciendo. Este momento estamos en ejecución de la tercera corte de nuestras maestrías y el día de ayer nos dieron una gran noticia. Tenemos aprobada otra maestría acá en nuestra sede central del Puyo. Doctora María Victoria, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en estas jornadas académicas que además no solo han sido de derechos humanos, porque nuestra sede El Pangui y nuestra sede Sucumbíos han estado también en jornadas y hoy es la última jornada en la sede Sucumbíos en donde nos han hablado de turismo y biología. María Victoria, muchísimas gracias por estar aquí y te doy la bienvenida. Muchas gracias, María Belén. Siempre es un gusto, un placer el poder compartir estas alegrías de logros institucionales con la comunidad universitaria y con la ciudadanía a nivel general de la región amazónica. Quisiera iniciar este breve saludo manifestando este refrán de Abraham Lincoln, que indica que al final lo que importa no solo son los años de la vida, sino la vida en los años. Extiendo un cordial y fraterno saludo a todos quienes asisten por este medio virtual al Seminario de Derechos Humanos en la Amazonía Ecuatoriana. Precisamente hoy, en su cuarto día de jornada, que usted muy bien lo ha manifestado, sobre los derechos de los adultos mayores. Es preciso resaltar que el enfoque de los derechos propicia la titularidad de derechos humanos de todos los grupos sociales. Y de este modo contribuye a aquellas y aquellos que en el pasado fueron excluidos. En el presente sean tratados sobre la base de la igualdad y el respeto de la dignidad humana. Los derechos humanos son procesos institucionales y sociales que ubican la posibilidad de espacios de lucha por la dignidad humana,
el enfoque de derechos constituye un marco referencial que incluye dos aspectos, aspectos normativos y aspectos operacionales. El primero implica la orientación en base a los instrumentos jurídicos internacionales que establecen mecanismos de exigibilidad ciudadana que propenden la igualdad y no discriminación, mientras que el segundo tiene su base en el respeto, la protección y el cumplimiento de los derechos humanos. En este contexto, las personas mayores emergen como uno de los grupos de población postergados e invisibilizados, para el cual se comienzan a instalar mecanismos para la realización progresiva de sus derechos. El ingreso de las personas mayores como sujeto de derechos implica el reconocimiento de ciertos aspectos específicos como grupo de población y ubica un proceso de emancipación y lucha política por las formas de comprender a las personas mayores. Con estas palabras, quiero dejar inaugurado este cuarto día de capacitación con enfoque en los derechos de los adultos mayores. No sin antes extender el agradecimiento profundo y enorme por la presencia de nuestro ponente, el doctor Kleber Paredes, quien es coordinador general de Palabra Mayor y representante del Ecuador en la Asociación Latinoamericana de Gerontología Comunitaria. A la vez, también quiero agradecer la colaboración de la moderadora de este evento, la antropóloga Sofía León Sánchez, quienes con su valiosa presencia realmente enaltecen este evento de el alma mater de la Amazonía ecuatoriana. Sin lugar a dudas, para la Universidad Estatal Amazónica constituye un privilegio y un honor el promover este tipo de eventos que nos conduzcan a mejorar nuestros conocimientos para contribuir siendo actores partícipes del cambio que aspiramos en nuestra sociedad. Distinguida audiencia que nos acompaña, mi gratitud por estar aquí, por permanecer junto a nosotros, por ser parte activa de nuestro presente y de nuestro futuro. Tengan todos una excelente y fructífera jornada de enriquecimiento profesional. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María Victoria, por estas palabras. Y les recordamos, estamos desde el 13 al 23 de octubre con este seminario de derechos humanos. La próxima semana estaremos trabajando el derecho a la educación, el derecho de las personas con discapacidad, el derecho a la comunicación, al ambiente y el derecho de los pueblos y nacionalidades del Ecuador. Y así, con estos derechos vamos a terminar una primera jornada de derechos humanos acá en nuestra Universidad Estatal Amazónica. Le damos la bienvenida a Sofía León. Ella es antropóloga aplicada y quien no solo ha trabajado en varios aspectos de el derecho humano, sino que ha trabajado tanto en el Consejo de Regulación de la Comunicación, ha trabajado en el MIES, ha trabajado realizando varios en varios lugares del derecho humano. En la última momento en donde estuvo trabajando es el derecho humano al adulto mayor, realizando un importante y gran trabajo que es el reglamento de ley del adulto mayor acá en nuestro país. Y con ella nos quedamos el día de hoy dándole paso. Sofi, ¿cómo estás? Bienvenida, te dejo la moderación. Muchísimas gracias. Bienvenidas todas y todas a las Jornadas de Derechos Humanos en la Amazonía. Extiendo un cordial saludo a la doctora María Victoria Reyes, vicerrectora, y al equipo profesional de la Universidad Estatal Amazónica. El agradecimiento correspondiente por la realización de este evento que enaltece los 18 años de creación de la institución, evidenciando la importancia de la divulgación científica, la formación académica integral, ética e intercultural propia de tan prestigiosa universidad. El día de hoy conversaremos sobre los derechos de las personas adultas mayores en el marco del Convenio Interamericano de los Derechos de las Personas Mayores, para lo cual se presenta una breve contextualización de su actual situación. Las personas adultas mayores en Ecuador son todas aquellas que han cumplido 65 años en adelante. Actualmente representan el 7.9% del total de la población, según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC.
De esta población, el 54% son mujeres, el 46% hombres. En cuanto a distribución geográfica, encontramos que el 40% está en zonas rurales y el restante en zonas urbanas. Respecto al autoidentificación étnica, del total de personas adultas mayores en el país, el 75.7% se autoidentifica como mestizo, 9.75% montubio, 8.17% indígenas, 2.4% como blanco, 2.3% afroecuatoriano y entre otras 1.4%. En cuanto al nivel de educación de las personas adultas mayores, cuyo indicador es crítico, con base en el historial de ejercicio de derechos, las cifras muestran que la mayor cantidad de población adulta mayor presenta un nivel de instrucción secundario incompleto. Es decir, como máximo, la mayoría de la población adulta mayor presenta apenas 11 años de educación, lo cual es una significativa desventaja social y afecta a su reserva funcional y cognitiva. Al analizar la tasa de analfabetismo, se puede identificar que es más elevada en mujeres, con el 27.5% en comparación de los hombres que presentan una tasa del 19.5%. En el aspecto socioeconómico, para el grupo etario de 65 años y más, se identificó una pobreza a nivel nacional del 14.62%, a nivel urbano 9.6%, rural 24.6%. Asimismo, se estima que la pobreza para hombres adultos mayores es aproximadamente 15.4% y de mujeres el 13.8%. Actualmente, 6 de cada 10 adultos mayores pertenecen a la población económicamente inactiva y 4 de cada 10 adultos mayores logran mantenerse como una población activa. Es decir, el 60% de la población adulta mayor depende de medios de subsistencia de fuentes privadas, organizacionales, comunitarias y estatales para poder solventar sus gastos. Los índices de pobreza en las personas adultas mayores son indispensables para realizar un diagnóstico gerontogeriátrico adecuado y así proporcionar recomendaciones adaptadas a la realidad de las personas adultas mayores y lograr que éstas puedan tener una vida digna en el envejecimiento. Sin más, damos paso a Clever Paredes Barrera, quien, recordando su trayectoria, es comunicador social, coordinador general de Palabra Mayor, colectivo ciudadano pro derecho de las personas adultas mayores, a través del cual, en el año 2016, apoyó en la creación de la Red de Mujeres Mayores Indígenas del Cantón Pedro Moncayo. Asimismo, es productor del programa Palabra Mayor en Radio Pichincha Universal 95.3 FM Quito, profesional vinculado al impulso de los derechos de las personas adultas mayores. Participó en la construcción de la reforma de la Ley del Anciano, hoy Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores, LOPAM. Representante en Ecuador de la Asociación Latinoamericana de Gerontología Comunitaria, ALGEC. Clever, bienvenido, te damos paso. Muchas gracias, Sofía, por la presentación. Mi saludo a la Universidad Estatal Amazónica por este aniversario, por cumplir estos 18 años de vida institucional y también por abrir estos espacios que son tan fundamentales para comprender lo que significa el envejecimiento poblacional y los desafíos y retos para los estados, para las sociedades y a nivel de individuos. De igual manera, un saludo para la doctora María Victoria Reyes, vicerectora de la Universidad Estatal Amazónica, a María Belén, igual un saludo muy especial y vamos a empezar con esta ponencia, este conversatorio, en donde vamos a intercambiar algunas ideas, algunos conceptos que son claves para lograr entender lo que significa el envejecimiento poblacional, que en países europeos llevó un periodo de tiempo de hasta 100 años, sin embargo, en nuestra región está sucediendo en los últimos 20, 30 años de manera acelerada y en condiciones obviamente diferentes
de económicas y también sociales. Un tema que es muy importante que lo tomemos en cuenta, y justamente la presentación aborda desde este contexto macro de cuál es la realidad de las personas adultas mayores en estos momentos, no solamente en América Latina, sino en todo el mundo, y por qué la necesidad de que se empiece a trabajar de manera muy comprometida en los derechos humanos de las personas adultas mayores. Ya en 1999, las Naciones Unidas estableció los derechos humanos como las normativas para varios grupos poblacionales, sin que se tome en cuenta el tema de la condición social, económica, la creencia, la etnia, sino justamente derechos que todos los seres humanos tenemos a lo largo de la vida y que deben ser cumplidos y acatados para mejorar la condición de vida. Como ALGEC, como Asociación Latinoamericana de Gerontología Comunitaria, habíamos trabajado en el tema de derechos humanos en una presentación que les vamos a compartir a continuación. Bueno, acá tenemos algunas cifras que creo que ya Sofía las abordó de manera muy concreta y muy correcta, así es que creo que podríamos ir avanzando. Estos datos son obviamente del último censo del año 2010, y en la cual se va determinando cuál es la población de adultos mayores considerados desde los 65 años de edad en el Ecuador, pero que nosotros también lo hemos sumado a las personas a partir de los 60 años de edad. Este gráfico es muy interesante porque vamos mirando cómo desde el ámbito de los cambios demográficos que van sufriendo las poblaciones, cómo desde 1960 al 2060 empezamos a ver que la pirámide poblacional, en donde el adulto mayor se encontraba anteriormente en la parte más alta y en la base se encontraban las poblaciones de niños, de adolescentes, de jóvenes y adultos, que eran la mayor cantidad, cómo va variando esta pirámide poblacional, y al 2050 se produce este ensanchamiento en la parte alta debido al envejecimiento poblacional, y cómo al 2060 se establece ya que los adultos mayores a nivel del mundo estarán bordeando el 22,4%, lo cual significa un cambio radical en las sociedades y en los países de todo el mundo. Vamos a continuar, por favor, Sofía, si le pasas a la siguiente. Y vamos a empezar a ver los desafíos que significa estos cambios demográficos. Fíjense, estos datos son bastante preocupantes si tomamos en cuenta la necesidad de emprender tareas urgentes en la actualidad. Dos personas cumplen 60 años cada segundo a nivel mundial. Vemos que aquí al 2005 en el mundo existían 901 millones de personas adultas mayores. Estamos hablando de personas, como les decía, mayores de 60 años de edad. Sin embargo, organismos internacionales han advertido el año 2050 como uno de los años críticos para la humanidad y para las sociedades de cada uno de los países, y también incluso para la economía de los países. Se estima que para este año 2010 millones de personas en el mundo van a ser mayores de 60 años de edad, y va a suceder un hecho sin precedentes. Por primera vez en la historia de la humanidad, las personas mayores de 60 años en el mundo van a sumar un porcentaje mayor a las personas de 0 a 14 años de edad. Esto es un hecho, como les decía, sin precedentes, que no había sucedido en épocas anteriores. Este simple hecho de mirar de que va a haber personas sobre los 60 años de edad que van a ser un mayor porcentaje frente a la de 0 a 14 años, significa una serie de desafíos y de retos para cada uno de los estados, y es justamente lo que las organizaciones a nivel internacional piden de manera urgente, que se empiece a sintonizar desde los estados estos cambios demográficos que son irreversibles. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Vamos a ir analizando algunos datos que son muy reveladores. Fíjense, la esperanza de vida se ha incrementado, esto debido a los adelantos científicos. Vemos cómo ya la medicina ha avanzado y permite vivir más años de vida, y vemos que las mujeres son las que viven de igual manera mayor cantidad de tiempo en relación a los hombres. Ahí vamos viendo que la esperanza de vida para las mujeres es de 87 años
en Japón. Japón es uno de los países con población envejecida. Le vemos que le he seguido de España, de Suiza, de Singapur, ¿no? Para el varón es de 81 años en Islandia, y vemos que en países de África, de Siberia, bueno, la esperanza de vida se ubica en 55 años, lo cual es lamentable debido a las condiciones, obviamente, económicas, a las condiciones sanitarias que se presentan en ese país. Japón, lo que les comentaba, más del 30% de las personas están sobre los 60 años o más, ¿no? Entonces vamos mirando ahí cómo cada vez existe esta tendencia a que las personas, al tener mayor expectativa de vida, están llegando a más años de edad, por un lado, y por otro lado, están viviendo mucho más tiempo. Es decir, que anteriormente lo que nos llamaba la atención, que una persona llegue a los 100 años, actualmente va a ser un hecho casi común que las personas superen este promedio de esperanza de vida y estén llegando a ser centenarios cada vez en un mayor porcentaje, lo cual ya implica otro desafío que va relacionado también a cómo atender a esta población que va a ser más longeva cada vez en el mundo. Y obviamente esto significa también un derecho humano, el cuidado de estas personas. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Fíjense, aquí vemos la esperanza de vida en ambos sexos, ¿no? Nosotros mirábamos como anteriormente decíamos que las mujeres tienen mayor expectativa de vida, mayor esperanza de vida en relación a los hombres, y justamente en esta lámina nos vamos dando cuenta cuál es la esperanza de vida, obviamente en Costa Rica, en Chile, en Argentina, en Ecuador se ubica en los 76,5% la esperanza de vida, siendo... para las mujeres, obviamente, una mayor cantidad de años. En Ecuador, miren aquí el dato, los varones tienen una expectativa de vida de 73,8%. Vemos que los varones en Argentina tienen una expectativa de vida, una esperanza de vida, pues, de 72,9%. En Argentina vemos, en cambio, que las mujeres tienen una esperanza de vida de 80 años. Y en el caso de Ecuador, de 79 años. Vamos a pasar a la siguiente. Lo que les comentaba hace un ratito, estos son unos datos actualizados ya con una población de sobre los 16 millones de habitantes acá en el Ecuador. El porcentaje de la población mayor de 60 años ya se ubica en el 9,9% de la población total. Hace un ratito justo Sofi decía muy bien que la población en el Ecuador de adultos mayores desde 7,9% tomado desde los 65 años de edad. Si lo hacemos desde los 60 años de edad, en Ecuador existe una población que ya bordea, casi llegamos al 10% de la población de personas mayores de 60 años de edad. Una población envejecida es considerada aquella que pasa sobre el 7%, y vemos que ya somos una población en camino de envejecimiento en el caso de Ecuador. Las mujeres obviamente viven más que los años, tenemos aquí 53, 54%, esto cambia por determinadas situaciones, pero estamos más o menos 53, 54% la esperanza de vida para las mujeres, y en el caso de los hombres, 47, 48%. Vamos a avanzar a la siguiente, por favor. Empezamos a ver aquí cuáles son las situaciones que vulneran los derechos de las personas mayores, y empezamos a notar dentro de este fenómeno del envejecimiento poblacional cómo determinados indicadores inciden en la vulneración de derechos humanos de las personas adultas mayores. Una de ellas es justamente está asociada al tema de la carencia de ingresos suficientes, a la falta de incorporación de las personas al ámbito laboral, tanto en la parte pública como privada, y que determina llegar a la vejez en condiciones de pobreza. Vemos la marginación, que también es la falta de esta participación, de esta integración de las personas adultas mayores en el ámbito social, en el ámbito económico. El tema de la invisibilización, esta palabra, dentro de las agendas de desarrollo a nivel del Estado. Vemos cómo a nivel local, tanto en juntas parroquiales, en gobiernos cantonales, en gobiernos provinciales y a nivel
en muchos casos de gobiernos centrales, la falta o la inexistencia de programas, de proyectos, de planes relacionados a los adultos mayores, no solamente en la parte de asistencia, en la parte de cuidado, sino también en la incorporación de los planes de desarrollo, es decir, vistos los adultos mayores como un aporte y no como sujetos únicamente de asistencia social. Vamos a pasar a la siguiente. Por favor, miramos que otras situaciones que están asociadas a la vulneración de los derechos de las personas mayores es justamente esta imagen negativa que existe sobre las personas adultas mayores, esta discriminación basada en la edad. Y justamente ahora que hemos vivido esta situación que todavía no logramos superar de la pandemia a nivel del mundo, vemos cómo los adultos mayores han sido vulnerados en sus derechos al tratar de coartar de alguna manera la atención en los servicios de salud pública. Ustedes habrán escuchado, habrán leído de cómo en determinados casos en España, en Italia, se dio prioridad a las personas jóvenes en relación a los adultos mayores para que puedan acceder a los servicios de cuidados intensivos, con lo cual de alguna manera se estaba determinando que si una persona era más joven, tenía el derecho a acceder a estas unidades de cuidados, y si tenía más años, obviamente ya no tenía derecho. Nada, absolutamente nada puede facultar o dar una razón para que una persona valga más o menos por el simple hecho de tener más o menos años de edad. Ustedes ven que en esta parte de la imagen estereotipada, es común que a los adultos mayores se les considere como personas improductivas, como personas que ya no le aportan a la sociedad, incluso se habla como personas de mal carácter, se asocia mucho la enfermedad a la vejez. Esta mirada lastimera, diría yo, de fomentar la imagen del pobre viejito, de la pobre viejita, que solamente espera la muerte y que ya no tiene otros sentidos de vida que pueda aportar a su familia hacia la sociedad. Y en esto los medios de comunicación lamentablemente también son canales en donde se fortalece muchísimo esta imagen desde la carencia, desde la disminución de una persona mayor, y no se presenta esta mirada del adulto mayor como un aporte a su familia, como un aporte a la economía, como un aporte a la sociedad. Esto obviamente también incide muchísimo en la carencia de recursos adecuados, de la fragilización de las personas adultas mayores. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. La discriminación por la edad que hablábamos hace un momentito, la necesidad de que se creen políticas públicas desde los estados, políticas de estados que se reviertan en mecanismos reales y verdaderos dentro de la institucionalidad en los cuales se puedan igual cumplir los derechos de las personas adultas mayores. Un tema fundamental que debemos tomar en cuenta y que es motivo de que el adulto mayor también se encuentre en una condición de vulnerabilidad es la falta de su capacidad de la privación, de su capacidad jurídica, la falta de ese acceso a ese derecho jurídico de tomar sus propias decisiones, que obviamente significan la limitación para su autonomía. Ustedes van a ver que en el caso de los adultos mayores son los familiares o otras personas que deciden sobre ellos sin que se tome en cuenta lo que piensan o lo que deciden sobre el patrimonio que han realizado durante su vida. Lamentablemente, en el Ecuador todavía las instituciones están con la mirada hacia este marco legal de protección hacia la niñez y la adolescencia, lo cual está perfecto, es correcto eso. Sin embargo, esta capacidad jurídica, este marco de protección legal para los adultos mayores todavía está en proceso de construcción. Cuando se viola un derecho de los adultos mayores y sufre determinada situación de maltrato, no existe un organismo especializado que le brinde la protección a los adultos mayores. Ya Sofía en eso nos puede orientar muchísimo. Ya con la aprobación de la nueva
ley orgánica de las personas mayores en el Ecuador y con el reglamento ya se crea un espacio dentro de los territorios en los cuales el adulto mayor va a ser tomado en cuenta y obviamente de alguna manera esta privación de la capacidad jurídica será ya solucionada en parte. Vamos a avanzar a la siguiente, por favor. Lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Justamente esta falta de apoyo legal, de apoyo jurídico, revierte en muchos casos en el abuso físico, psicológico, económico, la pérdida de bienes, lo que hemos hablado, ¿no? Que es tan común y se ha vuelto como algo del día a día, el hecho de que los hijos tomen la decisión de qué van a hacer con los bienes, con las propiedades de sus padres, la falta de derechos civiles y políticos, igual la institucionalización sin el consentimiento, entre otras violaciones. Fíjese en que en la parte legal, una persona que es llevada a un asilo, a un centro gerontológico sin su consentimiento, estamos hablando de privación de la libertad. Si nosotros a un joven le ingresamos en determinada institución sin su consentimiento, es privación de la libertad. Sin embargo, el tratamiento que se le da es totalmente diferente por esta falta de este marco que les comentaba hace un momentito de construcción de que le proteja al adulto mayor. Aquí les doy un dato interesante y preocupante. En Argentina, el 30% de las personas mayores que están en un asilo o un centro gerontológico, como se lo quiera llamar, están en contra de su voluntad. Eso significa que están de alguna manera privados de su libertad. En el Ecuador no existen datos actuales de cuántas personas que están actualmente en un asilo o en un centro gerontológico está por su propia voluntad o está en contra de su voluntad. Ahí estamos hablando de la violación de un derecho humano de la persona a tener la capacidad de autodeterminar lo que quiere con su vida, si quiere permanecer en su casa o quiere permanecer en un asilo. Sin embargo, vemos que son los familiares, los hijos o personas a veces cercanas las que toman la decisión por el adulto mayor, lo cual le pone obviamente a una persona mayor en una posición disminuida y restringe totalmente su autonomía. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Los datos de pobreza son bastante preocupantes, ¿no? Fíjense en que solo el 28% de la población mundial cuenta con planes integrales de protección social que puedan cubrir obviamente los aspectos de su vida, la que garanticen de alguna manera la calidad de vida. En el cuadro de abajo nosotros vemos cómo el costo de una pensión universal para una persona mayor de 60 años en los países en desarrollo oscila entre 0,7 y un 12,6% del Producto Interno Bruto. En España, estos son unos datos también al 2016, fíjese, en el gasto era del 10%, el gasto promedio en países desarrollados es del 7,9%. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Aquí hay algo preocupante, igual, fíjese en los datos que nos da la Organización Internacional del Trabajo, OIT, ¿no? Y que nos determinan que al menos en 20 países africanos entre el 74 y 80% de las personas mayores de 65 años continúan trabajando, lo cual no es ajeno a la realidad que vivimos en nuestros países. Aquí un dato último señala que casi el 70%, es el aproximadamente 69,6% de la población adulta mayor en el Ecuador no cuenta con una pensión jubilar. Es decir, que para sobrevivir día a día tiene que salir a trabajar y muchas veces en el sector informal o casos lamentables como de la fotografía dentro de la mendicidad que se ha vuelto en los últimos días, sobre todo muy frecuente en las calles de nuestra ciudad, en este caso de Quito, y me imagino que igual sucede en otras ciudades del país. Fíjense, casi el 70% de la población adulta mayor no cuenta con una pensión jubilar, es decir, que no estuvo vinculado a una institución privada o pública, no fue parte de las Fuerzas Armadas, no fue parte de la Policía Nacional y obviamente durante su vida laboral
no contó con una afiliación al Seguro Social y a esta altura de la vida no cuenta con una pensión jubilar, cuando la Constitución del Ecuador establece que toda persona adulta mayor tiene derecho a una pensión jubilar, a una calidad de vida digna, a servicios especializados. Y vamos viendo cómo estos datos del envejecimiento poblacional, estos datos de la economía, estos datos sociales, se van imponiendo a la falta de políticas de estados reales que cumplan, pues, obviamente, los derechos de las personas adultas mayores. Y aquí, en muchos casos, hablamos de que los adultos mayores son grupos vulnerables. Y también aquí la interrogante sería si son grupos vulnerables o vulnerados de sus derechos, porque durante su época de vida productiva no tuvieron las suficientes oportunidades de parte de los estados para que sean parte de la seguridad social, sean parte de un trabajo estable que les permita llegar a la vejez en mejores condiciones de vida. Vamos a pasar a la siguiente, por favor, Sofía. Bueno, aquí hablamos ya datos de la seguridad social. Miramos que en América Latina, fíjense, la cobertura bordea el 40%, actualmente el 80% de la población mundial no tiene cobertura de seguridad social, y se estima que 1.200 millones de personas mayores pueden enfrentar inseguridad de ingresos al 2050, y con toda seguridad dentro de este 1.200 millones de personas mayores también estarán miles de adultos mayores ecuatorianos de no tomar las medidas urgentes actualmente. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Sofía, me indicas cómo vamos de tiempo. Aquí hay un tema que es también prioritario, diría yo, y que tiene que ver mucho también con la academia, con la sociedad, con la organización, con estos colectivos ciudadanos que debemos empezar también a levantar la voz, a abrir estos espacios, como lo está haciendo la Universidad Estatal Amazónica, para darnos cuenta de cuál es la realidad de las personas adultas mayores. Tenemos una discriminación múltiple en la vejez, y esto se debe también a las personas, está relacionado, más bien dicho, a las personas afrodescendientes de los pueblos indígenas o minorías étnicas, cuya situación de marginalidad, de pobreza y exclusión social, pues son mucho más complejas, mucho más lamentables, diría yo, y viven entre 6 y 15 años menos que el resto de la población. Fíjese en qué preocupante este dato. Estos datos son recogidos de la Asociación Latinoamericana de Gerontología Comunitaria, de varios estudios que se han realizado. Entre 6 y 15 años, los adultos mayores afrodescendientes de pueblos indígenas o minorías étnicas tienen esta diferencia de vida en relación a un adulto mayor que tiene todas las posibilidades, que tiene una pensión jubilar, que tiene el acceso a los programas de salud. La diferencia de la esperanza de vida entre la población indígena y no indígena. Fíjense, en Guatemala 13 años, Panamá 10 años, México 6 años. Y aquí nos encontramos también con algo que yo mencionaba hace un momentito, el tema de la academia, de los colectivos, de las sociedades. La necesidad de investigar, de fomentar estudios que permitan comprender la realidad de las personas adultas mayores en el Ecuador. Existe una gran deficiencia de estudios en este sentido. No sabemos cuál es la realidad de las mujeres y de los hombres adultos mayores en las poblaciones indígenas. No sabemos qué es lo que está pasando con ellas. Y es necesario ahí que la academia se involucre en este tipo de trabajos, que serían un gran aporte a la sociedad ecuatoriana, y sobre todo abrir esta línea base, esta línea de conocimiento, para poder emprender tareas más concretas que beneficien a este grupo de población. Vamos a la siguiente, por favor, Sofía. Bueno, un tema que también a veces se ha vuelto común y no lo tomamos en cuenta: el tema del cuidado de las personas adultas mayores, que necesariamente esta tarea ha recaído en la familia y dentro de la familia en las mujeres.
es responsabilidad también de los estados el cuidado de las personas adultas mayores. Sin embargo, esta tarea ha sido cargada, se puede decir, a las familias, y el Estado le ha dado la espalda a programas de cuidado, cuidado de los adultos mayores, cuidados a largo plazo, incluso el tema de cuidados paliativos, para acompañar lo que la Constitución dice, ¿no? La Constitución habla del buen vivir, pero también se debe acompañar el buen morir de las personas que han dado todo por su país, por sus familias. Y en el tema de cuidado, lamentablemente aquí vemos también que ha sido cargado a las mujeres. Cuando una persona enferma en la familia, a quien primero regresan a mirar para que se haga cargo de esta tarea es a la mujer. La mujer desde niña cuida a sus hermanitos. Cuando establece una relación, se casa, pues cuida al marido, cuida a sus hijos, cuida a sus padres enfermos. Entonces, esta tarea de cuidado, así como las responsabilidades de las actividades domésticas, de las actividades educativas, ha recaído de manera permanente sobre las mujeres. Ahora mismo vemos nosotros cómo cuando estamos en estos espacios de aprendizaje, de conocimiento, de vía online, en el caso de los niños que están siguiendo estos espacios para terminar sus años lectivos, para ser parte del sistema educativo, eso también ha recaído en las mujeres. Ha recaído esa responsabilidad de estar pendiente de los temas escolares, pendiente de las actividades de la casa, pendiente del trabajo, si es que lo tiene en buena hora. Y el hombre como que le ha dado la espalda a este tipo también de trabajo que no es remunerado. Ojo, no es remunerado y en muchos casos tampoco reconocido. El tema de cuidado de las mujeres, y aquí vemos la importancia de que en estas políticas, en estos planes, en esta protección de derechos humanos de las personas adultas mayores, se tome en cuenta el tema de género. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Bueno, acá ya habíamos hablado en el tema del cuidado como un derecho humano, un derecho social de todas y para todos y todas, ¿no? Que ese es uno de los objetivos también que empecemos a pensar en sociedades para todas las edades. Lo que les mencionaba hace un momentito, el tema de la falta de estudios, de la falta de investigación en estos campos y obviamente la falta de formación profesional. La formación profesional se ha inclinado más en la parte materno-infantil, siendo muy escasa la formación gerontológica y geriatra. Fíjense en que nosotros tenemos la Sociedad Ecuatoriana de Geriatría y Gerontología en el Ecuador, que lamentablemente no deben pasar de 100 miembros. No deben pasar de 100 miembros para una población de más de 1.400.000 personas que están sobre los 60 años de edad. De aquí también un reto para la academia en la formación de profesionales que trabajen en el ámbito del envejecimiento poblacional, en mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, no solamente desde la parte de la salud que se encarga la geriatría, sino también de las condiciones de vida, en donde obviamente es la parte gerontológica que se hace cargo de esto. No tenemos en el Ecuador, lamentablemente, una institución superior que forme gerontólogos en la actualidad. La discriminación múltiple en la vejez, fíjense en cómo nos vamos dando cuenta cuántos espacios en donde no se trabaja con los adultos mayores. ¿Qué pasa con los adultos mayores LGBTI? ¿Qué pasa con ellos en el Ecuador? No hay informes sobre ellos. Lamentablemente no tenemos información de cuál es la realidad. Muchos adultos mayores LGBTI, solemos decir que han salido del clóset. Pues los adultos mayores que LGBTI siguen en el clóset. Y siguen en el clóset porque lamentablemente seguimos en una sociedad en la cual si tenemos cierto estigma sobre las personas que tienen una diferente tendencia, pues con la vejez se produce una múltiple discriminación y una múltiple igual marginación. Vemos que la homosexualidad sigue tipificada como un delito en 78 países. Y fíjense en que en 7 de los cuales se ha instalado incluso la pena de muerte por la homosexualidad. Tenemos Arabia Saudita, Nigeria y algunos países, Afganistán, Irán, Maldivas y Brunei. Imagínense
cómo no hemos avanzado en estos campos. Y aquí, para ya ir cerrando el tema, yo quiero establecer como la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores como el instrumento en el cual nosotros debemos empoderarnos. Y cuando hablo nosotros, es absolutamente las poblaciones de todas las edades, porque bien lo decía la doctora María Victoria, todos caminamos hacia la vejez, absolutamente todos. Y trabajar en los derechos de las personas adultas mayores es trabajar por nuestro futuro y es trabajar por nuestros padres, por nuestros abuelos, porque es necesaria una convención. Existe una cantidad de normativas internacionales, de tratados que existen actualmente, pero muchas de esas, como lo dice en el texto, tienen pocas obligaciones implícitas a favor de las personas mayores y por lo general terminan en una dispersión que genera desprotección. Entonces, ustedes ven cómo se cita determinados tratados, pero sin embargo existe como es una desprotección el rato de ponerlos en práctica. Vamos a seguir avanzando, por favor, Sofía. ¿Por qué es necesaria una convención Interamericana de Derechos Humanos de las Personas Mayores? Que por cierto, este instrumento fue aprobado el 15 de junio del año 2015. América Latina, nuestra región, es pionera en tener una convención. Actualmente España y algunos países de Europa están tratando de tener una convención interamericana, porque esta convención, para los países que han sido parte, se adhieren y dan su respaldo, pues de obligatorio cumplimiento. Y esto significa que esta convención tiene que reformar absolutamente casi todo el marco legal de los países. La institucionalidad tiene que trabajar a favor de esta convención. Bueno, aquí lo que habíamos hablado hace un ratito, ¿no? Que es necesario que los instrumentos actuales no visibilizan suficientemente las cuestiones relacionadas con el envejecimiento poblacional. Las brechas normativas en los derechos de los adultos mayores llegan a brechas en implementación en esos derechos. Obviamente vamos avanzando ya en este tema. Es necesario un cambio de paradigma, que existe un instrumento legal que permita que el envejecimiento poblacional también sea abordado de diferente manera, que permita la creación de verdaderos sistemas de protección, de cuidados integrales, de la lucha contra la pobreza, la discriminación, lo que habíamos visto hace un momentito, los casos de abuso, de violencia, de maltrato, estos estereotipos negativos que tanto mal le hacen a las sociedades y que son muchas veces reproducidos desde la infancia, porque aquí también, por ponerles un ejemplo muy rápidamente, el tema de estos estereotipos, la palabra viejo es utilizada como un insulto y siempre recurrimos desde tempranas edades a decir el viejo del licenciado, la vieja de la licenciada, ¿no? Como la palabra viejo ha sido asociada a un tema peyorativo, a un tema de insulto. La Convención Interamericana establece estándares de protección más específicos y adecuados a los actualmente existentes. Define a la persona mayor aquella de 60 o más de 65 años y más. Establece la prohibición de la discriminación por edad en la vejez. Sigamos avanzando, por favor, Sophie. Definiciones, fíjense en el artículo 2 de la convención, habla del envejecimiento y el envejecimiento activo y saludable, que ya va estableciendo cuáles son los parámetros que se deben determinar. Habla del maltrato, abandono, de la negligencia, de la discriminación múltiple, de la discriminación por edad en la vejez, que son categorías que actualmente no son incorporadas. Los servicios de cuidado de largo plazo y paliativos, que les mencionaba hace un rato, los servicios sociosanitarios integrados, unidad doméstica u hogar, vejez, construcción social de la última etapa del curso de la vida. Vamos avanzando aquí. Lo que quisiera es darles de manera general lo que establece esta convención y que sea motivo de tratamiento posterior, de que en ustedes quede de alguna manera esta inquietud de saber qué mismo es esta convención, qué nomás comprende. Hemos tomado de manera general aquí. La convención establece igual el acceso a los servicios de cuidados paliativos, establece el derecho a la cultura, a la educación, el esparcimiento, establece también la prohibición del abuso y maltrato y promueve el buen trato, promueve legislaciones basadas en el paradigma de los derechos humanos. Mire, establece el derecho a la propiedad de la vivienda y a un ambiente sano. Nosotros como colectivo ciudadano organizamos hace poco un conversatorio sobre viviendas y ciudades para personas para todas las edades.
Las viviendas, fíjense, no son espacios adecuados para los adultos mayores. Cuando se construye una vivienda, nunca pensamos que vamos a llegar a la vejez, y la mayoría de las viviendas en el Ecuador, al igual que las ciudades, no son amigables con los adultos mayores, con lo cual tampoco se está cumpliendo con este derecho humano de una vida digna. La persona mayor tiene derecho a un trabajo digno, a la posibilidad de que siga siendo parte del aparato productivo. El derecho a la identidad cultural, a la participación en la vida cultural y artística de sus comunidades. Fíjense en cuánto tenemos que trabajar en todos estos ámbitos para involucrar a los derechos a las personas mayores. Bueno, ya hablamos aquí de una vida digna. Esta convención establece también un sistema de peticiones individuales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si el Ecuador está adherido a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, significa que una persona adulta mayor puede demandar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos la violación de un derecho humano. En conclusión, no es la vejez la que dificulta el ejercicio de los derechos humanos, es la concepción social de la vejez la que niega el goce de estos derechos. Esta ha sido la presentación. Espero haberles dejado algunas inquietudes sobre el gran trabajo y los desafíos que significan el envejecimiento poblacional en los actuales tiempos a nivel de Estado, a nivel de sociedades, a nivel de familia y a nivel individual. Muchísimas gracias, Clever. Los aportes presentados el día de hoy han causado mucha conmoción en los diferentes actores que nos están escuchando a través de las redes. En este sentido, he rescatado tres preguntas de las varias que se han presentado que son pertinentes con respecto a salud, acceso a derechos y el sistema integral de adultos mayores. Clever, la primera pregunta es la siguiente. ¿Cómo se vieron afectados los derechos de las personas adultas mayores al acceder a los servicios de salud pública y privada durante el periodo de cuarentena por COVID-19? Hace un momentito les comentaba yo que justamente esta pandemia dejó en evidencia esa mirada negativa que existe al envejecimiento poblacional. Ustedes recordarán que desde que se empezó a difundir el tema del COVID-19, se señaló que las personas mayores eran los más vulnerables a ser contagiados. Y ese discurso se lo dio desde las organizaciones de la salud, desde los estados, desde quienes deberían haber señalado que esta enfermedad va a golpear a todos los ciudadanos. Entonces, vio muchos casos de que si yo soy joven, no soy una persona mayor, a mí no me llega, entonces por lo mismo no es mi problema. Este es un problema únicamente de las personas mayores. En el caso de declaraciones de algunos políticos, incluso de Estados Unidos, mencionaban que los adultos mayores debían sacrificarse frente a esta pandemia para así contribuir a la salud de las economías de cada uno de los países. Lamentablemente, el momento en que rebasa los servicios públicos esta pandemia, empezamos a ver que en Italia, en España, se dio prioridad a las personas jóvenes para asistir a las unidades de cuidados intensivos y se dejó, hay que decirlo con las palabras que son, se dejó morir a muchos adultos mayores. En España, cientos de fallecidos por el COVID se encontraban en residencias de personas mayores que no recibieron la atención debida, que no tuvieron el seguimiento debido, frente a la pandemia. Fíjense en cómo actualmente, ahora que estamos volviendo a esta etapa diferente ya luego de la cuarentena, que ya salimos aparentemente nuevamente ya a la normalidad, no existen protocolos de protección para las personas adultas mayores, sabiendo que ellos sí son más vulnerables. Un estudio realizado en Colombia determinó que los adultos mayores durante el confinamiento perdieron el 40% de su masa muscular. Eso es muchísimo en una persona adulta mayor. Significa que son más frágiles y más propensos a sufrir caídas. No existe un estudio que diga
¿cómo se le va a proteger a ese adulto mayor cuando se reincorpore a la vida normal, cuando salga a los espacios públicos y no tenga ese riesgo de sufrir caídas, lo cual puede deteriorar más su calidad de vida? Entonces, hace falta acompañar. ¿Cómo le damos garantías al adulto mayor para que se reincorpore de manera adecuada? Fíjate, en Costa Rica, me parece, en República Dominicana, establecieron que los supermercados se abrían de 8 de la mañana a 10 de la mañana solo para personas mayores. Y el transporte, igual en determinadas horas, era únicamente para adultos mayores. Ese tipo de medidas no se están tomando en cuenta. Y en el tema del acceso a la salud, obviamente, se vio cuadros lamentables también en el Ecuador, en donde muchos adultos mayores se fueron de este mundo sin la posibilidad siquiera de despedirse de sus familias, lo cual debe ser un derecho, sin ni siquiera la posibilidad de agradecerles por lo mucho o lo poco que hicieron por nuestras vidas, por nuestro país, por nuestra sociedad. Muchísimas gracias, Kleber. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las principales dificultades que a su criterio se presentan en cuanto al acceso legal de defensa de personas adultas mayores y qué organismos están encargados de ello? Hablábamos hace un rato justamente de la parte de la capacidad jurídica que no se toma en cuenta en los adultos mayores. Bueno, existe una... mayores, de abuso de patrimonio, de maltrato. Ahora, a través de los, con la nueva ley, con el nuevo reglamento, se ha establecido que son, ahí me corrige Sofía, me parece que son los consejos cantonales, consejos consultivos cantonales, quienes van a asumir ya esta tarea también de protección hacia los adultos mayores. El MIES, al ser un organismo rector de la política a nivel nacional, debe tomar en cuenta y establecer los canales respectivos para que obviamente se vaya creando esta institucionalidad basada en la nueva ley integral del adulto mayor para que se concrete como un derecho el acceso a la capacidad jurídica de los adultos mayores. Se debe crear los mecanismos para que no siga existiendo este abuso del patrimonio, estos casos de maltrato psicológico, económico, social, incluso maltrato cultural, de no permitirles ejercer sus creencias, sus saberes, lo que para ellos ha sido parte de su historia de vida. Y también yo considero importante que nuevamente la academia, que las facultades de jurisprudencia también abran espacios de ayuda para las personas adultas mayores, espacios gratuitos, de ser posible, para que acojan este tipo de casos de violación de los derechos humanos. Estamos ya próximos a la campaña electoral para el presidente de la República. Es necesario también que obligarles a los políticos a que empiecen a hablar sobre planes concretos para las personas adultas mayores, y dentro de estos planes, obviamente, la capacidad de acceso a la justicia, de calidad de vida, de condiciones de derechos para las personas adultas mayores, porque ese es otro tema. Los políticos no tienen en su discurso a los adultos mayores. Y si desde el discurso del poder no se les toma en cuenta, imagínense en qué país estamos viviendo, ¿no? Frente a todos estos datos del envejecimiento poblacional. Estamos como tapándonos los ojos frente a una realidad que es inevitable. Finalmente, tenemos una consulta sobre si efectivamente existe un sistema de protección integral a las personas adultas mayores y que si este se encuentra en funcionamiento. A ver, aquí nosotros tenemos que, como les decía hace un momentito, el MIES es el ente rector de las políticas en el Ecuador. Establece diferentes modalidades de atención para los adultos mayores. En la parte legal, jurídica de un sistema de protección, ahora tenemos la nueva ley orgánica de las personas adultas mayores y tenemos el reglamento. Hace falta implementar ese reglamento, hace falta ponerlo en marcha y para eso también hace falta un presupuesto que permita la creación de este sistema integral de protección de las personas mayores.
Fíjense en que en Uruguay es un ejemplo, tiene como política de Estado el cuidado y protección de las personas mayores. Y cuando hablamos de cuidado y protección de los adultos mayores, también estamos hablando de un sistema de salud que protege y cuida a las personas mayores. Ustedes no habrán escuchado muchas noticias de alarmantes en el caso del COVID de Uruguay, porque es un modelo de sistema de protección como política de Estado de las personas adultas mayores. Entonces, yo creo que también aquí tenemos que mirar en muchos casos lo que están haciendo los otros países de la región. Y yo pondría como ejemplo a Uruguay. Habría que copiar ese sistema de protección que garantiza el acceso a la salud, que garantiza una calidad de vida a la persona adulta mayor hasta su última etapa, hasta el día de su muerte. Muchísimas gracias, Cleve. Para cerrar y a manera de conclusión, he recogido algunas de las principales ideas. En materia de avance de política pública, bajo lo expuesto, Ecuador se ha integrado a la Convención Interamericana de Derechos de Personas Adultas Mayores en el año 2019. Asimismo, se hizo la reforma a la Ley del Anciano, hoy Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores. Se ha emitido el reglamento a la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores, en el cual hay muchas innovaciones en materia de política pública, como bien nos expresó Cleber, la defensa legal gratuita por parte de diferentes organismos, la exigibilidad del Estado de crear un sistema integral de protección de derechos a personas adultas mayores, un sistema integral especializado en el cual se registre todas las personas que atienden a las personas adultas mayores en las 5 modalidades gerontogeriátricas existentes. Asimismo, nos queda un largo trayecto para poder culminar con todas las actividades que debemos. Este es un llamado tanto al Estado como a la academia para empezar a impulsar el desarrollo tecnológico multidisciplinar en la atención integral especializadas a personas adultas mayores, a crear espacios de inclusión y participación intergeneracional. Fomentemos una educación que vaya más allá de las edades productivas y comencemos a mirar con ojos de cariño, responsabilidad y sin asistencialismo al envejecimiento productivo, activo, saludable de todas nuestras personas adultas mayores en el Ecuador. Cleber, infinitos agradecimientos por tu ponencia, nos ha llenado de conocimientos. De igual forma, un enorme agradecimiento a la Universidad Estatal Amazónica, quien, en cumplimiento del mandato constitucional y la Ley Orgánica de Educación Superior, ha incluido dentro de su seminario de divulgación científica los derechos humanos de las personas adultas mayores. Belén, te damos paso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sofía. Muchísimas gracias, Cleber, por estos grandes aportes que nos has dado y sobre todo por el conocimiento. Debemos seguir trabajando en la información sobre estos derechos que a veces no estamos conscientes de que los tenemos, no estamos conscientes de que vamos a llegar a una edad en donde vamos a tener que ejercer esos derechos y sobre todo no tenemos la sensibilización necesaria y la información necesaria para que nuestros adultos mayores además accedan a este tipo de derechos, que el Estado los garantiza, el Estado los debe garantizar y que además debemos exigir que se cumplan, que se ejecuten estos derechos. Entonces, muchísimas gracias, Cleber, por esto. Muchísimas gracias, Sofía, a toda nuestra comunidad universitaria. Muchísimas gracias por estos 4 días del Seminario de Derechos Humanos en la Amazonía. Muchísimas gracias, además, por estar aquí toda esta semana que hemos arrancado con el seminario desde las 8 de la mañana allá en el Pangui, en nuestra sede del Pangui en Zamora, Chinchipe, con todos nuestros estudiantes y todos nuestros profesores, ahí trabajando en lo que es el turismo y biología. Además,
a las 10 de la mañana toda esta semana el Seminario de Derechos Humanos y a las 4 de la tarde hoy también. Hoy terminamos con el Seminario de Turismo Comunitario en nuestra sede Sucumbíos, la Universidad Estatal Amazónica, una sola en la región, y estamos trabajando para nuestra región, para garantizar el derecho a la educación superior en la región amazónica, que es muy importante. Adicionalmente, quiero dejarles diciendo que el día lunes tendremos tres eventos. El primero será a las 9 de la mañana. Comenzaremos muy tempranito por el cambio de horario. Tenemos a las 9 de la mañana el Foro de Derechos a la Educación, el pluralismo ecocultural en la educación de calidad en la Amazonía ecuatoriana. Este foro contará con la participación de Nelson Calapucha, hablando sobre pueblos indígenas y educación, los retos y las perspectivas en la Amazonía. Ángel Ramírez, que nos hablará sobre la epistemología de la educación intercultural. Y además, desde Finlandia, estarán conversando dos grandes ponentes, Mikko Jikangas, con el tema de cooperación internacional por el derecho a una educación culturalmente pertinente, una perspectiva desde Finlandia. Y Paola Minoya, descolonizar el saber y la universidad, una perspectiva colaborativa son temas que estamos trabajando acá en la Universidad Estatal Amazónica. Para el cierre de este foro tendremos la presencia de nuestra querida rectora, doctora Ruth Arias, quien estará hablando de cuáles son los retos de la interculturalidad en la Universidad Estatal Amazónica. Y así terminaremos una jornada muy grande que es de las 9 de la mañana hasta las 10 y media sobre el Foro de Derechos Humanos. Y enseguidita estaremos transmitiendo 10 y media de la mañana y les invitamos a conectarse y a difundir esta información, nuestra sesión solemne que contará además con invitados especiales del sector de la educación. Estará aquí el presidente del CES, estarán representantes del CASES, estarán representantes acá de la Amazonía. Lo transmitiremos desde nuestro rectorado, desde donde estamos trabajando todos los días en conjunto con nuestro doctor vicerrector académico David Sancho, nuestra doctora vicerrectora administrativa María Victoria Reyes y, por supuesto, dando las palabras de orden y dando los mensajes que necesitamos transmitir de colaboración de nuestra universidad, nuestra doctora Ruth Arias, rectora de esta universidad. Y además, al final, estaremos inaugurando nuestro inicio del semestre 2020-2021. Por ahora, recuerden, estamos en pandemia aún, estamos todavía en virtualidad en clases y estaremos dando esta virtualidad, todos estos eventos virtuales por nuestra página web que estará allí en vivo. Todo estamos trabajando, toda la universidad, toda la comunidad universitaria, los trabajadores de esta universidad, todos los días ya presencialmente en muchos de los casos en la parte administrativa. En la academia está mucha la virtualidad, nuestros docentes trabajando arduamente para que puedan ustedes tener todas las cosas listas para su matrícula y el inicio de clases. Y nuestros estudiantes, por supuesto, listos nuevamente a clases. Con esto les dejo y me despido, compañeros, comunidad universitaria. Somos la OEA, trabajamos para la OEA y estamos cumpliendo los mandatos, además constitucionales, de sensibilizar no solo la parte de la educación, sino los derechos humanos y adicionalmente llevando un mensaje de trabajo, de paz, de consideración en esta, la Universidad Estatal Amazónica, la única universidad pública que está presente en las 6 provincias
amazónicas. Muchísimas gracias, Sofi. Muchísimas gracias, Clever. Muchísimas gracias, la doctora Ruth Arias. Muchísimas gracias a nuestro vicerrector administrativo y a nuestra vicerrectora, perdón, a nuestra vicerrectora administrativa y a nuestro vicerrector académico, quien están arduamente trabajando todos los días en esta universidad. Con esto me despido. Muchísimas gracias.